Bienvenidos. Hoy estamos con Marco Corral, productor y coordinador de moda. Hola, Marco. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Defínenos qué es estilista. El estilista es la persona que tiene todas las herramientas que van desde la ropa, el calzado, accesorios, inclusive maquillaje y pelo, para proyectar algo en especial, ¿no? Puede ser un político, que hay que proyectar muchas veces confianza, acercamiento a la gente, o una cantante, un grupo de rock para un videoclip, una moda con modelos para un concepto en específico que la editora de la revista te pide. Es decir, es un panorama bastante amplio, todo en función de la imagen. Llevas 30 años en la industria de la moda. ¿Cómo ha cambiado la moda en México desde que empezaste hasta hoy? Pues mira, puedo decir que soy de los pioneros del styling en México, de la coordinación de moda. Al principio no había tantas showrooms o tantos salones donde podíamos nosotros escoger la ropa. ¿Cómo funciona esto? Normalmente las marcas tienen un pequeño stock en sus oficinas generales o en las oficinas de las relaciones públicas de la marca, donde hay ciertas prendas que podemos usar para los shootings, ¿no? Por lo general esas prendas son de pasarela, son prendas específicas para proyectar como la marca un poco más de vanguardia, ¿no? Lo que encuentras en tiendas son cosas más comerciales, más combinables, entonces es bien importante que las marcas a México traigan eso. Cuando yo empecé, pues no existía ese concepto, no tenías que sacar de tiendas, la ropa que sacas de tiendas muchas veces o por lo general es ropa muy costosa, entonces uno se hace responsable de que esté en buen estado, que se use bien, que no la vayan a manchar, que no se vaya a sudar. Siempre hay una negociación con la celebrity o con el mismo fotógrafo que de repente quiere hacer cosas muy audaces con cosas de tiendas que nos mortifican demasiado. Entonces, puedo decir que ahorita, si no es más fácil, es más accesible tener las herramientas para poder proyectar y hacer el trabajo que uno quiere de la mejor manera. ¿Estás listo para tus preguntas rápidas? Ay Dios, sí, claro que sí. Va. ¿Vestirte de acuerdo a tu personalidad, hora del día u ocasión? Personalidad. Es bien importante siempre proyectar y no disfrazar a la gente. Ok. ¿De marca o fast fashion? De marca. ¿Diseñador mexicano favorito? Diseñador, me gusta Armando Takeda para streetwear. Y me gusta Ian Day, los que hicieron el vestido de Yalitza para la portada de Hola, para cosas de noche. ¿Diseñador extranjero favorito? Me gusta mucho Simón Rocha de Londres, es increíble esa chava. ¿Un buen estilista debe de? Traer consigo doble tape de doble cara, tijeras, pinzas, kit de costura, todo eso es como la herramienta del carpintero para hacer la remodelación en el momento. ¿Un estilista debe estar enfrente de la cámara o behind the scenes? Behind the scenes. Yo disfruto más behind the scenes. ¿Less is more o more is more? Less is more. ¿Monocromático o color? Monocromático, viene una tendencia muy fuerte de la monocromía. Pero no tiene que ser negro, puede ser de no, colores. No. Viene el monocromático en vino, en verde bosque, en el color que escojas. Ok. ¿Flats o tacones? Tacones toda la vida. Sí, sobre todo una mujer le da una posición, una presencia, una manera muy diferente de caminar. En cuanto a redes sociales, ¿Instagram o Facebook? Instagram, toda la vida. ¿Bad girl o niña fresa? Bad girl, all the way. ¿País que te inspira en moda? París, Francia. ¿Una frase para despedirnos? Antes de salir de casa, quítate tres cosas que siempre traes de más. Muchas gracias, Marco. No, feliz de tenerte acá. Gracias.